muchachos. Así es. Vamos a seguir hablando de estas historias que como que lo reconfortan a uno y voy a pedir color rojo, el rojo del amor. El rojo del amor por otros seres humanos, por los animales. No estamos hablando de ti, de Sí, por otras especies. Bueno, por otras especies. Hay un modelo muy famoso antioqueño y actor, José Luis Uribe. Una de ellas es la historia de amor de sus padres, donde literalmente uno de ellos muere de amor y su la historia de amor con su perro que se llama con Luca. Su perro Luca. Y lo sigo en Instagram y me muero por él. Miren esta belleza. Yo soy ingeniero de sistemas. Me gradué hace rato ya. Y ejercí mi carrera, pero muy poco, porque siempre había querido el tema de la actuación. Todos los que tenemos mascotas sabemos que los amamos, los respetamos y todos hablamos con ellos. Afortunadamente es muy poco el hate que recibo, como está la persona que te dice como la buena relación que tienes con tu mascota es el reflejo de la mala relación que tuviste con tus padres. Y mis papás están en el cielo, los dos. Y mejor relación y mejor ejemplo no pude haber tenido en mi vida. En la primera quimioterapia, a mi mamá le tienen que hacer una cirugía en la pleura. Y entra a cirugía, le va bien en la cirugía y pues sale a UCI como a recuperación. Mi papá entra, era la primera quimio de mi mamá. Ya obviamente habíamos visto a mi papá deprimido. Mi papá entra, sale y saliendo de la clínica con mi mamá, con mi hermana cogida la mano, se le cae encima a mi hermana y ahí quedó. Y lo peor es que uno se imaginaba entrar a UCI a contarle a mi mamá que mi papá decía que el amor de su vida, pues pucha, que el amor de su vida se había muerto afuera prácticamente. Eso fue... Y obviamente mi mamá no pudo salir ni a velorio, ni a cenizas, ni a entierro, a nada. ¿Qué es esta película de terror que estoy viviendo? ¿Por qué tiene que pasar las cosas así? Y con el tiempo uno entiende, mi papá murió de amor. Por el antecedente médico tenía pues muchos más riesgos. Cuando mi mamá estaba en UCI, yo me acuerdo que yo viajé a verla un domingo a las 5 de la tarde. No se permitían visitas, no se permitía todo. Y pues conseguimos la posibilidad de que me dejaran entrar a mí a UCI. Yo entro y veo a mi mamá no estaba intubada, simplemente estaba como con la máscara de alto flujo. Yo llego, la visito, me dejan estar con ella, yo le decía, mami, levántame la manito, yo te hago masajes, y entonces ella me la levantaba, o sea, era ella, pero con máscara. Domingo 5 de la tarde, me voy. A las 5 de la mañana del lunes, o sea, 12 horas después, me llaman de la clínica a decirme que los hijos de Marta Ochoa, yo sí. Tu mamá pasó muy mala noche, le estamos aplicando morfina y en estas situaciones es mejor de que la paciente no muera sola. Yo decía, esa no, yo la dejé hace 12 horas, o sea, era ella. Resulta que en la noche se complicó, había que intubar y mi mamá les dijo, no señores. Y fue una decisión inteligente, pues porque mi mamá, el COVID le había generado una fibrosis como el 80% de los pulmones. Inclusive en TikTok yo montaba audios de mi mamá y mi mamá se volvió súper famosa. Su voz y la abuela de Luca, más nunca vieron su imagen. Porque mi mamá me llamaba a echar cantaleta y yo grababa todas esas conversaciones, los audios y los subía. Cuando uno dice que ellos son soporte emocional de alguna u otra manera, indirectamente ellos están al lado de uno. Pues yo no tengo un video de que Luca me esté secando las lágrimas como con la lengua, no. Pero la presencia de ellos, ellos para mí, lo que yo pienso, sienten esa energía, esa tristeza. Y el solo hecho de que yo esté, por ejemplo, llorando, pensando en ellos, que Luca esté así, que yo lo esté como acariciando, o que Luca me empiece a ladrar y decirme, papá, es hora de mi salida, me obliga a mí a salir al parque, a pensar en otra cosa completamente distinta, a dejar el dolor que tengo aquí para ir a tirar la pelota. Luca ya tiene 9 años, por eso José Luis prefiere seguir aprovechando el tiempo junto a su amada mascota, que se ha vuelto su amigo inseparable. Señores, esta frase no es mía, pero me la voy a robar. A ver. Los humanos se han convertido en el apoyo emocional de los perros. Claro, es que antes siempre se hablaba de que los perros eran soporte emocional, pero en este caso pareciera que es al contrario, él es el soporte emocional de Luca. De Luca, divino. Divino Luca. Aparte, nos contaron que esa raza de perros tiene problemas de separación, de ansiedad. Que renuncia a esa prepotencia sobre las otras especies. Sí, y que está más empática con los animales, con los árboles, con el agua, con toda la ecología, con lo que estábamos hablando antes de Manrique, con todo eso.
creo que este amor que se profesan estos dos, porque también pues está, hay un amor de la mascota. Claro, ¿no? Conexión. Enamoramiento. Ahora, me dejó devastada la historia de los padres. Ay, ¿qué tal uno morir de amor? Y se muere de amor. ¿Sí? Frank Solano, se yo pensaba que solo Romeo y Julieta se morían de amor. No, mi amor. ¿No fueron envenenados? Ellos envenenaron, pero estos de amor, por amor. Estos de amor sí se revienta el corazón. Frank Solano, ¿cierto que existe el síndrome del corazón roto? Claro, sí. Eso fue lo que le dio al papá. Thank you.